buenas noches, bienvenido a otro Autología Talks. Esta ocasión vamos a platicar que una de las personas que me parece más interesantes de la industria automotriz, que se encuentra pues llevando las riendas de una de las marcas que también se ha vuelto muy, digamos, una de las marcas más destacadas del último año. Nada más tuvo un crecimiento del 11.9% en 2019 comparado con 2018, y eso que el 2019 fue un año muy complejo. Esta vez vamos a platicar con alguien, checa nada más el currículum que tiene. Funge como presidente, CEO de Mitsubishi Motors de México, pero a la par ha sido presidente del Comité Empresarial para la Región de México-Estados Unidos del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, además de ser vicepresidente del Consejo Empresarial México-Japón y consejero del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufactura de Exportación. Me da mucho gusto recibir el día de hoy aquí en Autología Talks a Jorge Vallejo, CEO de Mitsubishi. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? Oye, muchas gracias por la presentación, no me la esperaba, la verdad es que gracias, un placer estar aquí con ustedes, compartiéndoles bueno, un poquito lo que estamos haciendo. Correcto. Un saludo a ti, al auditorio de Solo Autos, Diego, Fred, Fernando, por supuesto, un fuerte abrazo a todos, y aquí estoy a tus órdenes para compartir un poquito las vicisitudes seguramente de la industria y de la marca en estos momentos, ¿no? Un placer estar con ustedes. Encantado, Jorge, de verdad, muchísimas gracias. También saludo hasta la ciudad de Guadalajara a Diego Briseño, quien se encuentra no en la lluvia como acá en Ciudad de México, un poco de calor, pero todo bien, mi querido Diego. Así es, aquí estamos listos. Las lluvias nos duró muy poquito acá en Guadalajara, pero bueno, aquí estamos ya listos para hacer todas las preguntas que tenga el público para Mitsubishi. ¿Qué tal? Eso correcto. Es. Y también saludamos a Fred Chabot en Ciudad de México, que también está pasando frío como nosotros, ¿no? Sí. Algo inesperado, la verdad. Saludos a Jorge, Héctor, Diego, toda la audiencia. Vamos a responder preguntas. Recuerden que estamos transmitiendo a través de Facebook Live, de YouTube, Facebook Live de Autología, de Solo Autos, y también en YouTube Direct de Autología, para quienes tengan preguntas o comentarios, nos las hagan llevar y con mucho gusto se las haremos a Jorge. Oye, Jorge, me parece que es muy interesante dada la posición, para quienes tengan preguntas, y todo lo que estás manejando alrededor, todo lo que haces. ¿Cómo ves el panorama de la industria automotriz en México actualmente? ¿Cómo lo estás, digamos, maquilando? ¿Cómo lo vislumbras? Bueno, sin duda un panorama y un entorno sumamente complicado, ¿no? Y yo no te diría que solamente para la industria automotriz, yo creo que para la economía en general. Cualquier industria hoy día, turismo, agro, alimentos, restaurantero, ya decía, construcción. Vamos, cualquier industria hoy día de cualquier rama económica, pues por supuesto, sufriendo los embates de una afluencia menor, sufriendo la reducción, sufriendo los cierres. Y bueno, por supuesto, la industria automotriz no es para nada ajena a ello, ¿no? Y antes te diría que la actividad automotriz es global. Entonces, cuando se trata de una pandemia global, pues obviamente tiene implicaciones no solamente en un determinado mercado, sino las tiene en todos los países, en toda la cadena de proveeduría, desde la manufactura, desde la logística, el desarrollo, la distribución, la entrega, los costos de partes. Entonces, bueno, pues estamos sufriendo, creo que globalmente, una situación totalmente inesperada, pero bueno, pues dándole buena cara a esto y reitero, tratando de ser positivo, sacando lo mejor, pero sin duda el entorno es sumamente complicado. Déjame abundar un poquito. Claro, por supuesto, claro que sí. No solamente es complicado por el cierre, porque bueno, eso esperemos que paulatinamente y de manera gradual se vaya reaperturando. Por supuesto, siguiendo todas las normas médicas y de salud y de distanciamiento social, por supuesto, esperaremos que vaya reaperturando, pero la consecuencia de ello, sobre todo con un tipo cambiario como hoy día lo estamos enfrentando, una debilidad de la moneda, una debilidad del peso que además, por lo menos en los mercados en los que nosotros estamos presentes, pues ha sido de los más afectados, de los que más peso específico ha perdido. Que eso le sumamos que, por supuesto, el encarecimiento del producto estará a la vuelta de la esquina, claro. Pues obviamente eso viene a ponerle una complejidad adicional. No es lo mismo que, reitero, solamente cerrar las operaciones 2-3 meses y una apertura gradual, sino que cuando lo aperturen, pues obviamente va a tener un impacto cambiario. Es difícil atacar y, por supuesto, es complicado, ¿no? Pero pues, estamos tomando medidas, estamos tomando acciones precisamente para que cuando se reapertura ese impacto, pues esperemos sea el menor, pero sin lugar a dudas complicado.
Entonces, Jorge, ¿cuáles dirías que, cuáles son esos pasos que deberías dar en este momento pensando en lo que viene para que la recuperación sea, digámosle, lo más sana posible, lo menos dolorosa, quizás sea una palabra también que pueda acomodarse en este momento? Sí. Sí, yo creo que el punto importante es el no frenar la actividad económica, aunque sea mínima. Moverla desde cero, sin inercia, no solamente en el proceso de compra, sino en el no tener solicitudes, aplicaciones, créditos pendientes, no tener clientes interesados como tal a punto de cerrar, va a ser sumamente doloroso. En consecuencia, nosotros lo que estamos haciendo es no frenar. Estamos fortaleciendo nuestras solicitudes digitales, estamos fortaleciendo nuestras conversiones como tal de digital a venta per se. Estamos obviamente renovando a todo nuestro equipo, precisamente para que mejore esa conversión a venta, ¿no? Digital a venta, que esos leads famosos que hoy día todos los conocen y los conocen mucho mejor cada vez, pues obviamente que se pueda atender al cliente y se puede ayudar a comercializar la unidad. Seguimos manteniendo un esquema de mercadeo, cierta publicidad, nomás que la tornamos todo hoy día al mercado digital, bueno, pues por la simple y sencilla razón de que pocas personas están en calle y en consecuencia el invertir hoy día en espectaculares, en anuncios, pues obviamente no es la mejor opción y lo estamos tornando todos, además de una manera muy fresca. Yo creo que algo bueno que nos está dejando esta pandemia también es que se está convirtiendo en algo muy ágil y muy fresco, ¿no? Sí. Se están reinventando porque un mismo anuncio, una misma... Un comercial que obviamente vimos hace un par de días, pues obviamente tuvimos ya que reinventarlo porque la gente hoy día está metida ahí. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos tratando de detener el incremento en precio. Eso es un punto sumamente importante porque cuando la gente hoy día tiene una capacidad adquisitiva menor por las consideraciones básicas que ya mencionaba, bueno, pues estamos tratando de mantener los precios por lo menos lo más que podamos, a pesar de que nuestro origen, pues obviamente al menos en la marca que represento, es asiático. Estoy buscando también un punto importante, un origen distinto. Afortunadamente, no todas las monedas se fortalecen en esta situación frente a peso. Y en consecuencia, lo que nosotros estamos haciendo es ver cuál de esas monedas tiene, esos países con una moneda a lo mejor no tan fuerte, tiene un producto que pueda hacer para este mercado y en consecuencia incorporarlo en nuestra línea, cuando ya lo veníamos trabajando, ¿no? No es un tema de hoy para mañana, oye, allá lo fabrican, entonces llévatelo. No, ya veníamos trabajando, por supuesto, en una planeación. Entonces, reitero, evitando al más posible el incremento en precios, dando un mejor servicio digital, convirtiendo nuestra publicidad en temas digitales y, bueno, simple y sencillamente también ofreciendo la mejor oferta comercial hoy día que existe en el mercado. Tenemos productos, tenemos ofertas, básicamente en la que empiezas a pagar hasta diciembre de este año. Wow, eso es un tema, eso está súper interesante, la verdad. A ver, Fred, tú tienes también otra pregunta que va más un poco para que recapitulemos, Jorge, porque me parece que ha sido, o sea, el desempeño de ustedes el año pasado fue realmente sorprendente, ¿no? Mi querido Fred. Sí, su primer año ya como Mitsubishi en México. La pregunta es, ¿cuáles son los pasos que han dado concretamente en Mitsubishi? ¿Fue estrategia de productos para la marca? Yo creo que hubo varios temas. Yo le llamo el cerrar el ciclo. El primero, sí, definitivamente. Bueno, primero, ¿sabes qué? Es posicionar una red de distribuidores, identificar a la red de distribuidores con la que se trabaja y obviamente irlos alineando en imagen, irlos alineando en expectativas, en capacitación, en desarrollo. Porque obviamente, como sabes, antes estaban dentro de una entidad distinta, ¿no? Entonces, primero fue esa separación y el crearles una identidad. El consumidor Mitsubishi por muchos años creo que es uno de los clientes más leales, por lo menos dentro de la industria automotriz que yo he conocido, un cliente sumamente leal, un cliente que conoce la calidad del producto y repetía. De hecho, le llamamos, por supuesto, los repetitivos, que es el que forma el mayor porcentaje de readquisición o compra adicional de los vehículos. Entonces, primero le dimos a la red una identidad. Por supuesto, consolidamos un equipo que antes no existía. Definimos todas las áreas, marketing, comercial, y le metimos a la mejor financiera de casa. La financiera que consolidamos se llama Mitsubishi Motors Financial Services, que es parte de la red NR Finance México, que tú sabes que es una financiera sumamente potente en el mercado. Y con eso explotamos todas las posibilidades que existen para poder dar un buen financiamiento y con todas las bondades también que implica
rentabilidad para la red de distribuidores colocando sus productos. A la par, le dimos un toque adicional a nuestra gama de productos. Por supuesto, en este mercado, en esta industria, el producto es el rey y obviamente la gente lo sabe y está buscando siempre mejores capacidades, mejor tecnología, mejor desempeño, más innovación, por supuesto, al momento de hacer su inversión. Trajimos, desde el año pasado, lanzamos 3 o 4 modelos en nuestro lineup. Incorporamos vehículos de alta tecnología, como es el vehículo PHEV, que es el híbrido plug-in basado en la plataforma de Outlander, que obviamente nos permite tener la bondad de 2 tecnologías en un solo vehículo, y dentro del precio establecido, pues obviamente es algo muy positivo. Logramos también tener un almacén de partes que antes no existía. No se estaba surtiendo de manera directa las partes en las refacciones o tardaba mucho. Creamos nuestro almacén y también creamos nuestro almacén de vehículos en Aguascalientes, que nos permite, por supuesto, seguir surtiendo de manera ordenada. Bajamos los precios de mantenimiento, fuimos muy agresivos en la baja de los precios. De hecho, hace unos días les comparto aquí al auditorio que fuimos la marca que más redujo sus precios de mantenimiento año contra año. Entonces cerramos todo un ciclo. Cuando me dices, ¿qué hicieron diferente? Bueno, pues te acabo de mencionar, pues todo. Básicamente operamos de una forma totalmente distinta como se venía haciendo. Y bueno, pues por eso logramos crecer a doble dígito el año pasado. Gracias, Jorge. Muy, muy bien, Jorge. Y bueno, y después de la pandemia, nosotros hemos visto que es muy probable, al menos a nivel global, que la importancia de los automóviles privados incremente, sobre todo porque la gente no va a querer estar en contacto con las demás personas, utilizar el transporte público. ¿Tú cómo ves al comprador de Mitsubishi en México? ¿Tú crees que vaya también en este sentido? Sí, yo sin lugar a dudas creo que se abren áreas de oportunidad importantísimas hoy día en este momento. No solamente para todos aquellos que no quieren compartir el transporte público, porque si lo hacemos y lo mencionamos así, bueno, pues se va a tornar un tanto cuanto clasista, sí, o un tanto cuanto en el que, bueno, yo solamente por no estar acá voy a hacer lo que tenga que hacer para tener una unidad. No, yo creo que hoy día las marcas y por supuesto Mitsubishi van a iniciar una ofensiva de comercialización, creo que mucho más agresiva de lo que antes existía. Y eso se torna en una gran oportunidad para todas aquellas personas que de verdad, cuidando sus flujos, van a poder optar por estos créditos que a lo mejor antes no teníamos. Yo te lo digo, empieza a pagar en diciembre, es una gran oferta. Claro. Si lo están considerando, bueno, son casi 6 meses. Son 4 mensualidades gratis que nosotros estamos incorporando en el producto y 2 que estamos desfasando, ¿no?, al final del crédito. Pero la realidad es que son 6 mensualidades en las que no van a tener que pagar ni un solo peso por ello. Además, duplicamos el tiempo de seguro por desempleo en los contratos. Si llegan a perder el empleo por esta razón, bueno, pues tienen hasta 120 días, cuando antes se tenían 60 días, para poder optar por este seguro. Entonces, reitero, se apertura una gran oportunidad. Siempre hay que ver que en estas grandes crisis, primero siempre hay ganadores. Claro. Y lo estamos viendo con ciertas industrias por ahí que seguramente se van a fortalecer y hay que estar obviamente atentos a ellos porque pues, obviamente es a quien tenemos que dirigir hoy día nuestra caballería en la adquisición. Y segundo, también se abren grandes oportunidades para todos aquellos consumidores, reitero, que van a empezar a hacer un análisis de verdad de qué es lo que les conviene hoy día en su inversión. Y van a optar por una mejor marca, por supuesto, que ofrece estos productos, porque a fin de cuentas van a decir, bueno, ¿qué tengo que perder? Hoy día tengo esta consideración, simple y sencillamente empiezo a pagar en esta oferta, perdón, simplemente empiezo a pagar en diciembre, me llevo el auto, y hoy día, a lo mejor, si estoy dentro de la industria de víveres o la industria de cierta transportación esencial, bueno, pues hoy es necesario cambiar las unidades y qué mejor que empezarlo a pagar hasta dentro de 6 meses. Oye, Jorge, justo que mencionabas ahora lo que representa el formar parte de una financiera tan grande, o sea, ese beneficio que tienes de formar un grupo tan grande en ese sentido, ¿ves tu oportunidad también de darle un pequeño giro al tema de la venta a través de crédito, considerando algo más de arrendamiento? Sabemos que el arrendamiento es una figura que en México no tiene quizás el peso que podría, debería o que nos gustaría que tuviera. ¿Tú cómo lo ves para Mitsubishi? Totalmente de acuerdo con tu comentario. De hecho, estamos preparando 2 grandes ofertas para los consumidores, por supuesto, es una de contado. Todos aquellos que tienen la fortuna hoy de tener un capital
del que puedan disponer, pues obviamente quieren un beneficio, un porcentaje mayor, ¿no? Y se está trabajando. Pero sin duda arrendamiento es clave. Hoy día, y sobre todo en estos momentos, ¿no? Seguro será paulatino su crecimiento, pero creo que los meses de, bueno, abril ya terminó, mayo, junio, seguramente en este segundo cuarto del año, mayo y junio seguramente será clave y trascendente lanzar nuevas ofertas. Arrendamiento es sumamente importante. El problema del arrendamiento es que todavía está un tanto cuanto mal entendido en México. Y obviamente al final del plazo del arrendamiento, pues obviamente la gente no conoce bien el proceso que existe, ya sea para renovar el arrendamiento o para hacerlo o tornarlo en arrendamiento financiero y participar ya sea de la compra o de la venta de la unidad. Entonces creo que falta todavía mucha capacitación en el tema de... Nosotros estamos trabajando en un plan, reitero, en el que pueden los consumidores estar cambiando o renovando su auto cada 24 meses. Y esto significa, obviamente, con una oferta especial y clave que tenemos directamente con nuestra financiera de casa. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que el cliente simplemente opta por pagar sus mensualidades por adelantado, con rentas adelantadas, básicamente, y dentro de 24 meses, pues simple y sencillamente deja la unidad y obviamente puede renovar su contrato o puede participar también de su compra, como sea, ¿no? Pero sí, definitivamente el arrendamiento hoy se torna clave para todos aquellos consumidores que, bueno, básicamente quieren agilizar su proceso, no quieren embarcarse en 4 o 5 años, simplemente quieren tener una unidad básicamente de trabajo que pueda obviamente servir durante estos meses y por supuesto durante 2 años más que lo puedan tener ahí listo y disponible. Ya en 2 años, como dicen por ahí, ya en 2 años veremos qué sigue. Exactamente. Mi querido Fredo, adelante. Sí, nos preguntan mucho, Jorge, por la posibilidad de tener aquí más autos con enfoque verde, como el IMIEV o incluso otros híbridos. Ahí sí, Nosotros lo que hicimos es, hay que recordar obviamente el mercado eléctrico en México y sin temor a equivocarme, de verdad que con profundo conocimiento de lo que se hizo, basta recordar un poquito mi bagaje o mis antecedentes, tengo conocimiento de la falta de inversión, de falta de desarrollo todavía que existe en este país, de falta de infraestructura que existe para tener un vehículo eléctrico. La mayoría de los esfuerzos han sido hechos de manera personal, particular. Las propias marcas son las que se han encargado de ir creando los propios corredores eléctricos, los centros de abastecimiento. No existe una tarifa preferencial exclusiva para, obviamente, estas unidades. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Conociendo, por supuesto, todo ello y conociendo las vicisitudes propias de tener un vehículo exclusivamente eléctrico en México, nosotros lanzamos un vehículo que combina las dos tecnologías, 100% eléctrico o 100% híbrido, o combinados ambos ciclos. Es el vehículo PHEV que le llamamos nosotros Plug-in Hybrid, que es el vehículo eléctrico enchufable. Nos da una autonomía exclusivamente en su manejo eléctrico de 60 a 70 kilómetros, dependiendo de su manejo, pero con una autonomía total, un rendimiento total, perdón, que se extiende por encima de los 50 kilómetros por litro combinado. Eso te da, por supuesto, una gran ventaja. Entonces, decidimos nosotros incorporar este producto en el mercado por esas dos razones. Primero, por la falta de infraestructura, que obviamente nosotros estamos paliando con cargadores independientes en casa, con ciertas negociaciones que tenemos con centros comerciales, por ahí lo pueden ver, que hemos desarrollado para tener centros de carga, que nosotros las hemos establecido. Pero creo que el siguiente paso para pasar de un vehículo de combustión antes de llegar a un vehículo 100% eléctrico en este país, en otros no, estoy hablando de México, es necesariamente un punto intermedio en el que puedas, por supuesto, seguir avanzando. Perfecto. Muy bien, adelante, Diego. Por ahí se me perdió un poco la... No, sí. A ver, ahí vamos ahora con Diego, que también tiene otra pregunta. Adelante, mi querido Diego Briseño, por favor. Pues, bueno, hemos visto con las demás marcas que hay muchos productos que se venden en otros mercados y que en México no. Sin embargo, parece que aquí se vende prácticamente todo. ¿Cabe algún otro producto dentro de la gama actual, como la Outlander Sport, por ejemplo? Esa pregunta me la hacen los distribuidores todo el tiempo, entonces seguramente por ahí también te llegaron la nota, te dijeron, oye, pregúntale a Jorge esto, ¿no? Ayúdanos ahí, por favor. Sí, por ahí seguramente te dijeron, oye, métele presión por ahí.
Mira, lo que estamos hoy día, a ver, yo creo que viene un antes y un después de esta pandemia. Yo creo que los planes estratégicos que se habían ya elaborado van a tener que ser reevaluados, reanalizados, no solamente en el tema de inversión, sino también en el tema de qué producto hoy día puedo comercializar. Cuando hicimos unos planes, los hicimos sin lugar a dudas con un tipo de cambio, incluso en los peores escenarios críticos, obviamente no nos imaginábamos tener este tipo de cambio hoy día tan impactado. Hoy día seguramente tendremos que reanalizar los planes, ver qué producto puede ser rentable y qué producto no puede ser rentable. No creo que sea el único que lo tenga que hacer. Yo creo que todas las marcas están a marchas forzadas reevaluando y reanalizando sus planes estratégicos. Porque, bueno, no es lo mismo vender un vehículo que, reitero, antes tenía un profit identificado frente a lo que hoy día me va a representar traerlo, ¿no? Claro. Hay que revisar el costo logístico, el costo de producción, vamos, el costo fijo incluso de mantener la presencia dentro de un determinado mercado. Entonces, siempre hay opciones de seguir mejorando y, por supuesto, traer nuevos productos. Primero, hay que, reitero, hacer esta planeación. Una vez que tengamos esta planeación, pues, por supuesto, hay que definir cuál es el producto y la versión del propio producto. Porque si antes teníamos 5, 6, 7 versiones, obviamente escalonadas, habrá que revisar cuál es el que se está vendiendo y, obviamente, cuál es el que rentabilidad deja, pero sobre todo que el consumidor es el que está optando por ello con base en las nuevas condiciones del mercado, ¿no? ¿Hay posibilidad de hacerlo? Sí, por supuesto, y también en temas tecnológicos. Hay que seguir analizando la incorporación de productos eléctricos híbridos que mencionaba hace unos minutos. No solamente nosotros estamos buscando traer uno, estamos obviamente buscando unas nuevas plataformas para incorporar esa tecnología y poder seguir desarrollándolo. En México y en todo el mundo, sin lugar a dudas, la tecnología híbrida enchufable y después eléctrica seguramente será los siguientes pasos. Sí, efectivamente, sí, mi querido Jorge, la verdad, ahí yo estamos como de acuerdo contigo y también lo que mencionabas, ¿no? Desafortunadamente, por parte del gobierno no existe un entendimiento de esta necesidad de nuevas tecnologías, lo que deben de traer detrás, ¿no? Necesitamos infraestructura, necesitamos incentivos, necesitamos también entender incluso hasta la generación eléctrica cómo se debe hacer. Pero bueno, pues va a ser un trabajo que creo que sí va a ser, o como está siendo, de parte de ustedes principalmente, para que luego la propia gente impulse a que haya un cambio más, un poco más estructural en términos de políticas públicas incluso. Pero bueno, oye Jorge, y bajo esta circunstancia de cómo se está moviendo todo, cómo está cambiando el esquema en general, y ustedes formando parte de un grupo ya tan grande, tan robusto a nivel mundial, ¿hay posibilidades de que como se está moviendo el mundo, llegue a haber producción de Mitsubishi en México? Oye, también a ti te comentaron lo mismo los distribuidores, ¿no? Y la cadena de proveeduría, que de verdad que me lo pregunta constantemente. Mira, te contesto muy, muy puntual. Yo creo que toda inversión inicia con un paso básico, ¿no? Que es el primero, ir a crear los cimientos y los pilares. Por supuesto que siempre también hay un planteamiento a largo plazo, y esa era una de las ideas que se tenía, ¿no? Es ir, primero obviamente, sal de donde estábamos, crea tu propia identidad, como ya lo decía al principio de tu programa, y empieza obviamente a fijar los pilares, ¿no? Que es tu grupo, tu buen producto, tu conocimiento, crea marca, ¿no? Crea imagen, que el público lo vaya aprendiendo. Y obviamente los pasos siguientes, pues, es definir junto con la alianza pues nuevas oportunidades que existiesen. Siempre las hubo y seguramente por ahí vas a ver que hay plataformas compartidas a nivel global, no solamente de un producto con uno de los miembros de la alianza, sino también con otro, y ya se están comercializando conjuntamente. Y uno de ellos, pues por supuesto, también era el analizar las cadenas de manufactura, por supuesto con base en cierta proveeduría, para obviamente explorar la viabilidad de fabricar en México. Hoy día esto sin duda viene a poner, creo que un stop en todos los procesos. Hoy día creo que cualquier estudio tendrá que ser reevaluado 3, 4, 5 veces. Habrá que ver también, un punto importante que hay que revisar es obviamente la consolidación, la entrada en vigor de T-MEC y obviamente a ver cómo viene a impactar a los manufactureros ya actuales, ¿no? Pero por supuesto siempre creo que todas las opciones tienen a buscar un largo plazo. Hoy sí me atrevería a decir que si antes fue una posibilidad, hoy por lo menos ese planteamiento y esa estrategia está en stop. Pero
no me atrevería a decir que está totalmente olvidada, puesto que, reitero, si el tipo de cambio es uno de los elementos que hoy día juega en nuestra contra, pues habrá que identificar que un surtimiento a la región del norte y, por supuesto, Sudamérica, pues siempre es clave tenerla en un país en el que a lo mejor la moneda no es tan fuerte y puede obviamente utilizarse a través de una buena exportación, pues un incremento en el profit. Sí, claro, además sí. Entendiendo que los productos que más sensibles son al precio, pues podrían ser los que más se puedan fabricar en México, ¿no? En tal cual. Para evitar precisamente ese incremento. Adelante, Fred. Sí, Jorge, te voy a hacer una pregunta que nos hacen muchísimo toda la comunidad, porque ya te imaginarás, nos preguntan muchísimo por el Lancer y por el Evo, especialmente. ¿Hay algún tipo de plan? Sabemos que en China me parece hay un Lancer especial para ese mercado. ¿Hay algún chance de tener un Lancer en México o algún Evo? ¿O no de momento? ¿O cómo lo ves? Es una pregunta que no puede faltar en cualquier entrevista. No puede faltar. Hay otras que a veces se les escapan, estas sin lugar a dudas, pero la verdad es que la agradezco. Y un saludo a la persona que nos haya hecho el favor de preguntar. Pues hay varios. Hay varios. Pues les agradezco porque eso habla de la calidad de Mitsubishi. Y eso habla de una recordación importante sobre un producto que sin duda marcó un antes y un después. Oh, sí. Sobre todo el Evo, ¿no? Bueno, la potencia que tenía ese producto. Bueno, pues todavía escucho historias por ahí en cada foro en el que estoy sobre cómo se conducía y que no tenías el control suficiente para manejarlo. Habrá que recordar simplemente los que lo tuvieron. Eso habla de una buena calidad. Yo he tenido la oportunidad de estar, bueno, varias veces en las plantas de Mitsubishi en Okazaki, en Japón, cerca de Nagoya, y la realidad es que me he sorprendido de la calidad con la que se producen los vehículos. Es una fábrica que nos entrega, tiene un buen rendimiento, una buena eficiencia. Trabajos por segundo pues son obviamente muy competitivos a nivel global. Esto es los productos que van saliendo por hora dentro de la línea. Y lamentablemente Lancer pues obviamente dejó de producirse precisamente por lo que implicaba en el tema de costo frente a la comercialización, a pesar de ser un gran producto. Sin embargo, como buena noticia para todos ellos, te comento que siempre estuvo en planes. Ese tipo de vehículos estuvo en planes para ver qué tan viable era recuperarlo, a lo mejor en un condicionante distinto, pero por supuesto que fuese rentable, ¿no? Siempre estuvo ahí. Habrá que ver, yo no diría que no, hace 4 meses me hubieran preguntado que iba a estar tomando esta entrevista desde mi casa, ¿no? Cambiándome de un lado a otro porque la lluvia y lo que fuese, pues la verdad es que no lo hubiera creído. Hoy también te diría, hay que seguir revisando las consideraciones. Habrá que ver dónde se fabrica y obviamente el sourcing y el tipo de cambio, porque si en algún momento dado es posible por el tipo cambiario incorporar un determinado producto, bueno, seguramente lo haremos. Entonces hay que estar pendientes, hay que seguir. Ahora, tenemos buenas ofertas también de producto. Lanzamos nuestro Mirage G4 el año pasado, nuestra pickup SU, que también tú sabes, SU es un vehículo súper ganador, súper conocido, no necesita presentación. El vehículo japonés del año, que es Eclipse Cross, obviamente nos entrega un dinamismo, una agilidad, una potencia y una eficiencia sumamente avesada. Se está trabajando en nuevas generaciones de producto. Bueno, pues estamos haciendo obviamente lo que nos compete, ¿no? Perfecto, Jorge. Oye, pues no nos queda más que agradecerte, la verdad, el tiempo. Ha sido muy interesante lo que nos has compartido, el punto de vista, sobre todo la visión que tienen como marca y pues hacia dónde se busca ir. En una situación como la que estamos, cómo de verdad hay que reinventarse literalmente para tratar de seguir siendo partícipes de este mercado, que bueno, los coches se van a seguir vendiendo toda la vida, pero sí, hay que mirar las cosas desde otra perspectiva, mi querido Jorge. Así es, hay que seguir empujando. Creo que esto nos deja varias enseñanzas. Una de ellas es el tema digital. Sin lugar a dudas, vamos a empezar a ver, bueno, ya lo estamos viendo estos días, pero viene un enfoque y una inversión tremenda en el tema digital, en el tema de la cotización en línea. La gente todavía no está al 100% lista solamente para ir a recoger la unidad, todavía quiere verla, pero básicamente hará todo el proceso previo hasta obviamente tomar una última visita a las agencias, y eso viene a cambiar el paradigma total de lo que antes teníamos. Cuando habías visto pruebas demo a domicilio,
El hecho de que, bueno, algunos ya lo operaban, pero básicamente el 100% de hoy opere pruebas de domicilio, cotizaciones en línea, te entrego tu vehículo allá, voy a tu casa por el auto para obviamente llevarlo a servicio cuando lo habíamos visto. Entonces, sin duda, buenas prácticas que habremos que implementar, estamos listos y bueno, pues trabajando fuerte con ellas, ¿no? Yo agradecerte, querido Héctor, Fred, Diego, pues un placer, Solo Autos, gracias por el espacio, la verdad es que es un placer platicar con ustedes, cuídense mucho. Muchas gracias. ¿No? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, y lo mejor de todo es que el gran beneficiado termina siendo siempre el cliente. Te agradecemos de verdad mucho el tiempo. Ha sido un gusto platicar contigo y esperemos repetirlo, pero ya de una manera quizás más cercana, más adelante, ¿no? Será un placer y en el Inter reciban un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Jorge. Al contrario, que esté muy bien. Hasta luego. Pues muy interesante, ¿no, chicos? Ya lo vieron. Muy interesante. Creo que es una marca que se reinventó. Fue tremendo lo que pasó hace un año. ¿Ya me escucharon o no? Sí, por supuesto. Sí. Fue tremendo lo de hace un año porque llegaron como de repente con nuevo producto, mejoraron lo que ya tenían. Dieron una vuelta completa, sí. Dieron una vuelta SP al Mirage, trajeron la Outlander Sport, trajeron la Eclipse Cross, perdón. La Eclipse Cross. Trajeron también la Outlander Plug-in Hybrid y han crecido, les ha ido muy bien. Ahora evidentemente están un poquito detenidos como toda la industria. Todos. Pero el producto creo que ahí está. Lo vimos con la Eclipse Cross hace unos meses, que la probamos contra la Teca y contra la Mazda CX-30. Correcto. Y sacó el carácter en dinámicamente. En el test técnico, ¿no? Además. Sí, claro. Sí, claro. ¿Ya probamos la Plug-in Hybrid? Ya no me acuerdo. No, ya no sé ni en qué mundo vivo. No lo hemos tenido, ¿verdad? Y tenemos es un coche que creo hay que probar próximamente, apenas podamos salir. Apenas podamos hacer las pruebas como se merece, como requiere nuestro propio medio, y seguramente lo haremos. ¿Les parece si vamos rapidísimo con algunas preguntas? Bueno, Lance ya comentó, José Ávila, Paul Manuel, muchas gracias. ¿Por qué el Lance volverá o no? Bueno, ya nos explicó Jorge la situación en la que se encuentra. ¿Por qué Eclipse a una sub? Yo creo que, bueno, lo platicábamos antes, ¿no? En las notas lo hemos platicado. Perdón, finalmente es un nombre que ha sido característico para la marca y me parece que tenía como un buen recordatorio. A mí también no me gustó al principio, pero ahora ya que la manejas, la verdad es que no me extraña, ¿eh? No me hace nada de ruido. Sí, no, y aparte recuerden que el último Eclipse Coupé, la verdad, tampoco era... Sí, el último Eclipse tampoco era como la joya. O sea, la verdad, yo tuve mucha oportunidad de manejarlo, varias comparativas contra... Híjole, ¿qué era en esa época? Z. Pues creo que era con el 350Z y había alguno otro más. El Solara, tal vez, el Accord Coupé, alguno de esos. Era tracción delantera, como el Eclipse. La verdad, o sea, estaba bien el auto, pero tampoco era la quinta maravilla. Lancer, eso sí, el Evo, bueno, punto y aparte. O sea, ese me tocó subirme a mí una vez unos en pista. Nunca lo manejé porque era muy chico. No, a mí sí me tocó. Era brutal. Yo recuerdo mucho una vez en Centro Dinámico Pegaso, creo que era el Evo 8 o el Evo 7, no me acuerdo exactamente. Híjole. Con el de Relaciones Públicas en ese entonces, me decía, ¿qué tal se maneja? Le dije, muy bien, mira, déjate enseño. Y era una parte que ya conocía muy bien de Pegaso, donde el coche de verdad lo podías aventar y cruzarlo y llevarlo sostenido. Bueno, el cuate me dijo, ¡va! ¡Para en este momento! ¡No podemos hacer esas pruebas con este coche! ¡Güey, para eso es! ¡Para eso es, ¿no? Recuerdo muchísimo. Toño, a lo mejor, no me acuerdo de Toño cómo se apellidaba, pero Toñito sigue trabajando en FCA y le mando un abrazo, que se puso verde el pobre. Hace ya varios años, varios años. Todo para el programa de tele, me acuerdo. Lanzamientos en este año, bueno, ya dijo que están revisando todo. Es el problema que tenemos la industria como tal, no todas las marcas. Está complicado ahorita poder hacer una visión clara, precisa y concisa de cuáles van a ser los siguientes pasos, ¿no? Lo veíamos hace rato con Chevrolet. Originalmente Tracker llegaba a reemplazar a Trax y ahora resulta que ya no. Bueno, ahora ya se hace un cambio estratégico por la situación, ¿no? Entonces, no hay nada escrito, la verdad, en este momento. Y sobre todo viendo que Nissan, que se unió últimamente a la alianza de Renault y Nissan. Y Nissan, que diga Mitsubishi, está como que también todavía en ese cambio, ¿no? Está en la incorporación, está en aprendizajes, en muchas más cosas. Más complicado todavía para ellos. Lo que me gusta, ¿saben qué me gusta? Perdón, Fred. A ver, sí. Que si hay identidad, o sea, sí son el mismo grupo,
pero sí hay personalidad en cuanto a manejo de marca. O sea, Renault, Nissan y no tienen nada que ver una cosa con decisiones ni estrategias. O sea, creo que sí es una estrategia muy inteligente de back office, de cómo manejamos todo el tema financiero. Ese es el gran beneficio para Mitsubishi, definitivamente. Y no tener un brazo financiero tan potente como NR Financial. Sí, y van a empezar a usar, ya está casi escrito, plataformas y motores de Nissan, de forma que la próxima, por ejemplo, Outlander, podría ahí beneficiarse de tecnología híbrida, tecnología motores, plataforma, y pues puede ahí haber una mezcla muy interesante. Lo de ya Derek Cruz, que preguntaba sobre estrategias para equilibrar ingresos y utilidades, ya lo comentó. Mirage G4, bueno, ya lo menciona también Jorge. ¿Qué nivel de seguridad tiene? Bueno, pues no le pregunten al CEO eso de Mitsubishi, chicos. Vayan, por favor, a la página de Mitsubishi y ahí están todos los datos. ¿Qué nivel de seguridad tiene? ¿Cuál? No encuentro la. El Mirage. Pues ya tiene todo, ¿no? ¿SP? Prácticamente, Fred. SP y sí. Doble bolsa de aire, ¿no? Si no hay... Las versiones que tienen caja CVT tienen control de estabilidad. Eso es súper bien. Y lo hemos visto en el test técnico. Vayan el a ver ahorita. El test técnico le fue súper espectacular. Bien, ¿eh? Espectacular el coche. Un coche otro, perdón. Honesto, perdón. Muy honesto. Emanuel Álvarez también pregunta, ¿llegará nuevo híbrido? Bueno, ya nos contestó también. Esquema de arrendamiento también ya lo contestó mi querido Gutins. Y tecnología, ¿verdad? Muchas gracias. Y bueno, pues creo que tenemos ya prácticamente todos los comentarios. Otro Lancer, pues sí, me encantaría. Sí, la verdad. Fred, te amo. Qué buena entrevista. Me urge mi... Aish Cervera. Ah, de la agencia. Un abrazo, Aish Cervera. Te amo. Hay una pregunta aquí para no dejarla, también Estás del color del chaleco, Fred. ¡No! Sí. También YouTube, me acabo de ver. A ver, adelante, Fred, adelante. Ay, lo perdí. Preguntan Dale, dale, por favor, adelante, mi querido Fred. Preguntan por el Onix RS. Ajá. Es otra marca. Sí, Ángelo Ríos. Está en Brasil, no sabemos qué va a pasar en México. Ya veremos. A la Mary sí llega, ¿no? Pues nunca sabe, ¿no? Uno nunca absolutamente tiene nada claro en el escrito. Oigan, pues gracias a todos por estar. Tenemos que hacer los comerciales obligados. Mañana a las 7:30 estamos con Autocosmos. Entonces estén pendientes porque vamos a platicar con Rubén Hoyo de Autocosmos a ver qué onda. También vayan al podcast de Solo Autos porque tenemos ya el capítulo 2 de las 12 historias para crear una marca. El podcast con Mazda, el tema de la bomba atómica y el Mazda Go, todo lo que está alrededor de eso. Y en la semana, miércoles, tenemos a Mauro Escobedo, CEO de BMW y Mini. Vamos a platicar también con ella de la estrategia, la planta, todo lo que viene. El jueves, creo que no tenemos nada. Es live de la Jeep Grand Cherokee, SRT. La que me estoy paseando esta semana. Ay, mijo. Y el viernes tenemos a Horacio Chávez, Managing Director de Kia Motors México. Entonces hay una semana con información muy interesante sobre este fascinante mundo de los autos con estos lives que tenemos ya. Esta es la marca número 16 que entrevistamos y llevamos 16 entrevistas con las marcas, con directivos para conocer su perspectiva, análisis y hacia dónde vamos en esta situación que estamos viviendo. Lo interesante es que todos tienen una estrategia interesante y positiva de cómo darle vuelta a esto que nos está pasando a todos. Gracias, mi querido Fred Chabot. Héctor, Diego, nos vemos mañana. Mañana a la misma hora, mismo canal. Mañana a la misma hora, mismo canal. Gracias, Diego Briseño, hasta Guadalajara. Ojalá y te caiga un poquito de agua, amigo. Híjole, ojalá y sí, porque se puso otra vez duro el calor, pero bueno, aquí de todas maneras estamos listos. Ustedes quédense en casa, nosotros les llevamos toda la información. Es correcto, quédense en casa, que aquí nosotros les decimos qué es lo que está pasando. Gracias a todos, mañana 7:30 de la noche con Autocosmos en Aislados, pero no callados.